cuando se encontró a un ciego de nacimiento. Uno de sus discípulos le preguntó: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este hombre esté ciego, él o sus padres? No hubo pecado en él ni en sus padres, pero su ceguera se negará para que conozcan los hombres, porque yo soy la luz del mundo. Al decir esto, Jesús se inclinó e hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Tráiganme ese ciego. Llegando al ciego, uno de los sacerdotes le preguntó: ¿Y cómo es que puedes ver? No lo sé, el hombre al que llaman Jesús, la vecina de Siloé. Fui, me lavé y ahora veo. Así que tú estabas ciego. Dime, ¿quién te ha curado? El hombre al que llaman Jesús. ¿Qué piensas de él? Es un profeta. No le contestas así, al sumo sacerdote. Los fariseos no podían creer, así que mandaron llamar a sus padres. Traigan a sus padres. Este es su hijo. ¿Cómo es que para ver? Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve o quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntele a él, que es mayor de edad y puede responder por su cuenta. Los padres le respondieron así, porque aquel que reconociera a Jesús como el Hijo de Dios sería expulsado. Volvieron a llamar al ciego. Contesta la verdad. Sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador o no. Lo que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Tú serás discípulo de él. Nosotros somos discípulos de Moisés. Desde tu nacimiento estás en pecado. Y ahora vienes a dar lecciones a nosotros. ¡Anda, lárgate! Expulsaron al ciego. Jesús se enteró y cuando lo encontró, le dijo: ¿Eres tú el Hijo del Hombre? ¿Y quién es él para que yo crea en él? Tú lo estás viendo, yo soy el que habla contigo. Creo, Señor. Yo he venido a este mundo para los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Señor, a esta mujer de esta manera? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, según la ley de Moisés. Jesús me respondió, se inclinó y se puso a escribir en el suelo. ¡Vamos! ¡No nos dices nada! ¡Tiene que morir! Al ver Jesús que insistían tanto, se puso de pie y les dijo: Levántate, mujer. Ninguno te ha condenado, y yo tampoco. Ahora ve y no peques más. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ya encuentro un hombre con un cántaro de agua. Síguelo, y donde él entre, le dicen al dueño de la casa: Esto dice el maestro. ¿Dónde está la pieza
para celebrar la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará una sala grande. Vayan a preparar ahí lo necesario. Llegaron a la ciudad y encontraron las cosas como Jesús les había dicho, y prepararon la cena pascual. Mientras estaba en la mesa comiendo, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se entristecieron mucho al oírlo decir esto y empezaron a preguntarse uno a uno: ¿quién será? Jesús les respondió: ya ha metido la mano en un plato conmigo, es el que me entregará. Inmediatamente Judas se da cuenta que se refiere a él, pues había metido la mano en el mismo plato de Jesús. Lo piensa una, dos o quizá tres veces más para preguntarle, para que se cumpliera con lo que había prometido anteriormente. Jesús se consagra en el pan y en el vino para cumplir así la alianza de Dios con los hombres. Todos continúan cenando mientras Jesús se levanta, se quita el manto, se pone una toalla en la cintura, pone un poco de agua en un recipiente para lavar los pies de sus discípulos.
Cuando llega frente a Pedro, este se levanta y dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Tú no comprendes lo que estoy haciendo ahora, lo comprenderás después. Señor, tú nunca me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no podrás compartir conmigo la vida eterna. Señor, si es así, no solo lávame los pies, sino también las manos, la cabeza y todo el cuerpo. El que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está de todo limpio, pero no todos están limpios. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se volvió a poner el manto. Se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y dicen la verdad. Pero sin embargo, en verdad les digo, no es siervo que su amo, ni el enviado es más del que lo envía. Jesús tuvo que hacer esto para dejarnos un ejemplo de sencillez y humildad, para purificar simbólicamente a su pueblo. Una vez concluida la cena, se levanta y dice: todos ustedes caerán esta noche, pues dicen las escrituras, iré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré delante de ustedes en Galilea. Señor, yo nunca te negaré. Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado tres veces. Señor, aunque tenga que morir, yo nunca te negaré. No te negaremos, te seguiremos. Se levantan y se retiran al huerto de los olivos. Mientras tanto, Judas se dirige hacia la casa de los sacerdotes, donde se encontraba reunido el consejo. Uno de ellos se levanta y dice: ¿qué vamos a hacer? Ese hombre va haciendo milagros. Si lo dejamos, intervendrán los romanos, destruirán nuestro templo sagrado y nuestra raza. Salud, Caifás. Pasa, Judas, pasa. Mira, Anás, este es quien te hablaba. Bienvenido seas, Judas, pasa. Y viene Caifás, ¿recuerdas el trato que me propusiste aquel día? ¿Entregarnos a tu maestro? Esa. Y bien, ¿qué has pensado? ¿Estás dispuesto a entregarnos, no? Bueno, sí. Solo que debo saber qué es lo que voy a ganar a cambio. ¿Te parece? ¿20 monedas de plata? No, son muy pocas. Denme 30 y yo se los entrego. ¿30 monedas de plata? Bien, te daremos las 30 monedas, pero dinos, ¿cómo lo reconocerán los soldados y en dónde será la aprehensión? Lo haremos así. Frecuentemente, mi maestro va a orar al huerto de los olivos. Iremos con la guardia
y a quien yo le dé un beso, ese es. Bien, así lo haremos. Aquí tienes, Judas, tus 30 monedas de plata. Pero que no se haga lo que yo quiero. Jesús se levanta, se dirige hacia sus discípulos, los encuentra dormidos y les dice: de modo que no han tenido el valor para acompañarme ni una hora, estén despiertos y orando, porque el espíritu es animoso y la carne es débil. Se retira nuevamente a orar por segunda vez. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.